Noticia Internacional. En materia internacional tenemos que además de FARC y el ELN, Maduro también estaría protegiendo a grupos terroristas de Oriente Medio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó este viernes a Venezuela de cobijar grupos terroristas como la organización libanesa Hezbollah o las disidencias de la FARC, y señaló a Cuba de querer mantener el régimen de Nicolás Maduro para asegurarse los envíos de petróleo venezolano. Almagro, que participó en el Foro Global de Toronto, dijo durante su intervención en la reunión que las denuncias del régimen de Maduro de complot para sacarle del poder no tienen ninguna credibilidad y que, por el contrario, es el presidente venezolano quien da cobijo a terroristas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos argumentó que no cree que haya habido ningún intento de sacar a Maduro del poder. Maduro es un dictador, aseveró Almagro. Sobre Cuba, el principal aliado del régimen de Maduro en la región, Almagro declaró que es un obstáculo. Los 22.000 cubanos que hay en Venezuela hace la situación incluso más complicada, porque los cubanos no están dispuestos a renunciar al petróleo que le envía Venezuela. Así lo apuntó el secretario. Para Noticia Impacto.